Barber Art es el primer centro de investigación de la barbería moderna en América Latina, o por lo menos eso pretendemos con este proceso. Nosotros tenemos como base, o como la parte más importante, el cimiento de Barber Art, que son estos 40 jóvenes de esta comuna nororiental. Nosotros los denominamos como jóvenes de la nororiental. Tenemos un equipo de investigación conformado por artistas plásticos, gráficos y audiovisuales. Sé que cada uno de los que está el día de hoy acá está viendo una oportunidad, y de verdad que pienso que el estar hoy acá, en vez de estar afuera en una esquina, estar hoy acá escuchando esto, es porque están visionando algo. Muchachos, soñar, hay que pensar en grande. Hay que entender desde el sentir del ser humano lo que uno puede lograr. Yo quiero que no olviden una frase que dice: la imaginación es el preámbulo de lo que va a suceder enseguida en su vida. ¿Y por qué no puede pasar en la vida de ustedes tener la posibilidad de estar a nivel internacional como un barbero? Se tiene verdaderamente el ser humano, es la capacidad de crear. Entonces vamos a crear alrededor de esto, vamos a hacer algo grande. Medellín, capital cultural de las barberías en el mundo, nace acá, en la comuna nororiental. Cada uno de ustedes aquí en el barrio, que conoce el barrio, que sabe la problemática del barrio, también entienden la oportunidad que estamos generando para ustedes. Yo creo que la esquina del barrio tiene una cantidad de historias por contar. La barbería representa mucho la descendencia afro. ¿Por qué? Porque hay unas partes que los cortes son exóticos, son con figuras tribales y todas las cosas. Pues, eso también me motiva mucho a cambiar. Pues, yo también, no, en la casa uno no hace nada, ¿sí me entiendes? Uno tiene que experimentar cosas nuevas. Y pues sí, muy contento. Quiero seguir adelante en esto. Yo veo la barbería como un arte y a mí me gusta mucho el arte, sí, pues, y me llama mucho la atención eso. Y a mí me gusta mucho jugar como con el cabello, ¿se entiende? Hacer dibujos. Mi familia me quiere apoyar en el estudio de la barbería y hasta mandar un localcito y todo para yo salir adelante por cuenta de eso. La barbería me gusta, quiero crecer a nivel profesional, pero en barbería, no en otra cosa, porque eso me llama bastante la atención, los tribales, los cortes, hay muchas cosas.